Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Qué tal de fin de semana? Bien, profe. Bien. ¿Descansaron? Un poco. Okay. Vamos a ver, habíamos trabajado la página 184. No, Ok, profe. vamos a trabajar la página 184. 23. La página 184. Van a hacer la lectura del texto que está ahí, luego van a ir contestando cada una de las preguntas que se le presentan. La uno dice, después de que lean el texto, ¿de qué trata el texto? Me van a decir de qué trata ese texto. Luego, según la lectura, el destino. ¿Es un designio de los dioses? ¿Cuál es su opinión? La opinión de ustedes. Me la van a hacer en el cuaderno. La 1 y la 2 en el cuaderno. Ok, siempre pongan el número de página. Cuando ustedes hagan una tarea en el cuaderno, siempre pongan el número de página para ya saber. Ok. Dígame, hija. Le puedo ir a abrir a mi mamá. Sí, está bien. De ahí en la 4, no, la 5, va a ser en el cuaderno también. Las 5 y las 6 en el cuaderno. ¿Ok? Alexa, bájeme esa cámara, hija, que solo la cabeza le miro. Fernando, trabaje, hijo.
Kaylin, póngame bien esa cámara, hija, que no la veo, solo le veo la espalda. Alexa, trabaje, Alexa, ¿qué está haciendo? Jugando está, Alexa, bájeme esa cámara que la quiero ver. Bájeme esa cámara que la quiero ver que está trabajando. Jugando está, Alexa. Pues le ponemos la fecha, va. Claro, hija, su nombre y la fecha. Jennifer Lucero, arrégleme esa cámara, hija, que no la miro. Lo mismo Kaylin, Kaylin solo la espalda, le miro. Quiero verlos trabajar.
Fernando, bájeme esa cámara que no miro qué está haciendo. Bájeme esa cámara que no veo, solo le veo la cabeza. Porfa. Alexa, muévame la cámara.
Lo mismo Valerie. Alexa. Baje la cámara, Alexa. Alex, trabaje, Alex, Alex, trabaje. Alexa, bájeme esa cámara, hija, bájeme esa cámara. Bájemela, bájemela, que quiero ver qué está trabajando.
Alexa, deje la plática, hija. Trabaje. Vamos a ver, ¿cuáles dije yo que eran en el cuaderno? Vamos a ver. ¿Cuáles dije yo que eran en el cuaderno de lo que me van a contestar de la evaluación diagnóstica? Las 5 y las 6. Dije la 1, la 2, la 5 y la 6. La 1, la 5 y la 6. Exactamente. Quien no me la haga en el cuaderno, le voy a poner 0. Porque yo di instrucciones desde que comenzamos la clase. Dije la 1, la 2 en el cuaderno y la 5 y la 6. Así es que quien no me la haga así, no le voy a valer la evaluación diagnóstica. Lo siento. Tienen que aprender a escuchar instrucciones. No quieren poner el cerebro a pensar. Por eso solo en medio escriben y ya estuvo. Esa es la pereza. Pereza de cerebro.
Alexa se está durmiendo. Ay, durmiendo está Alexa. Siénteseme bien. Siénteseme bien, Alexa.
Bueno, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Ok, más tarde nos vemos. Adiós, profe. Adiós.